¿Qué viento se ha levantado hoy? Parece que vamos a tener un mal día. Esta profética frase fue pronunciada por don José Canalejas horas antes de ser asesinado. Imagino que todos conocéis el asesinato de John F. Kennedy. Yo mismo, de hecho, he escrito un libro sobre ese tema. Lo que no sé si conocéis, que en los últimos 150 años, 5 presidentes del gobierno español han sido asesinados. Juan Prim, Cánovas del Castillo, José Canalejas, Eduardo Dato y Carrero Blanco. Del asesinato de José Canalejas es de quien quiero hablaros en este vídeo. Quizá por lo curioso del lugar, en plena Puerta del Sol. El 12 de noviembre de 1912 amaneció gélido y con el sol entristecido. Para que os hagáis una idea de la época y costumbres, ese año en 1912 fue cuando se hundió el Titanic. Ese día Canalejas volvía del Palacio Real. Después de despachar con Alfonso XIII, se dirigía hacia su casa a tomar su segundo desayuno de la mañana. Después de lo píparo desayuno, decidió prescindir del coche oficial e ir caminando hacia la sede del gobierno central. La sede del gobierno central en 1912 estaba en el edificio donde está el reloj de las campanadas, donde ahora está la sede de la Comunidad de Madrid. Antes de llegar, en la esquina, justo en la intersección que hace con la calle Carretas, se detuvo en el escaparate de una librería. En el mismo momento, un anarquista de nombre Manuel Pardinas debió pensar que era su día de suerte, porque aunque su intención era atentar contra el rey, contra Alfonso XIII, se encontró junto al presidente del gobierno, a escasos metros, sin escoltas y sin guardias cerca. Pardinas miró a su alrededor y pensó que había una fácil huida. Quizás se imaginó que un disparo haría que la gente entrara en pánico y el caos se apoderase de la zona. Pardinas se mezcló entre la gente y esperó su momento. Respiró hondo y sacó de su gabán una pistola Browning y, apoyando su mano izquierda sobre el hombro del presidente, encañonó la sien de este. Canalejas, al sentir el frío cañón sobre su nuca, instintivamente agachó el cuello, lo que provocó que la bala le entrase por el lado izquierdo y le saliera por el lado derecho, provocando la muerte al instante. Hubo un segundo disparo mientras Canalejas caía y este apenas le rozó el cuello cabelludo. Entonces ocurrió lo impensable. La gente, en lugar de huir, al escuchar los disparos, se arremolinó alrededor del cadáver. El cadáver del presidente, que yacía en el suelo entre cristales rotos del escaparate y sangre. Entre miradas amenazantes, Pardinas entra en pánico. Intenta huir escondiéndose entre dos coches y pegando disparos al aire, con los que hiere a varias personas. Una vez rodeado, se da cuenta de que no va a poder escapar y se dispara. Un disparo en la sien que, para su mala suerte, no hizo que muriera en el acto, pues aún su agonía perduró 3 horas. Le trasladaron justo a la Plaza Mayor, a la casa de socorro que había antiguamente en la Plaza Mayor, y fue atendido por 4 doctores, entre los que se encontraba el prestigioso doctor Gregorio Marañón. Se ha hablado mucho, se escribió mucho en la época, de si Pardinas había actuado solo o formaba parte de algún complot para acabar con la monarquía. Sí es cierto que era una época bastante convulsa, de hecho años después Alfonso XIII tuvo que marcharse y llegó la Segunda República, y después más convulsa todavía con la Guerra Civil, pero nunca hubo pruebas. Sí es cierto que la figura de Pardinas es muy discutida, si era anarquista o no, si realmente venía para atentar contra alguien o simplemente venía de visita. Se decía que tenía una conocida o una novia en Madrid capital, pero nunca se supo más. Al final, siempre después de estos casos, de estos atentados, siempre hay mucha rumorología y una neblina, siempre ocultando seguramente lo que es la verdad. Si pasáis por la Puerta del Sol, justo en la esquina con la calle Carretas, ahí ahora hay una zapatería donde estaba esa librería, hay una zapatería. Arriba del todo hay una placa
recordando pues al presidente José Canalejas, justo en el lugar donde fue asesinado. Si pasáis por la Puerta del Sol, los que vivís en Madrid, todos los que visitáis Madrid, pues es un sitio donde ir y donde turistear. Bueno, pues muchísimas gracias, espero que os haya gustado este vídeo, compartidlo, seguidme, comentadme y nada, seguiremos con más cositas, más datos curiosos de la historia, quizá en próximos vídeos hable de otros presidentes asesinados aquí en España, pero bueno, ahí estoy dándole yo a la cabecita a ver sobre lo que trata el próximo vídeo. Pues muchísimas gracias, lo dicho, un placer. Hasta la próxima.